Buenas noches. Hola, buenas noches, Glenda, bienvenida. Gracias. Qué gusto verle. Igualmente, igualmente. Gracias. Hola Brenda, qué gusto saludarle. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, ya gracias a Dios, ya aquí en casita. Listo Ay, para eso. la Y no hubo lluvia que molestara, ¿no? Sí, fíjese que sí, acá en Apopa está lloviendo, pero ahorita está Ah. calmado. Ahorita está aquí. Aquí solo, creo que solo son. Diría mi abuela, solo es pasada de nube porque no veo, solo escucho que caen algunas gotas.
Sí, pero el calor no se quiere quitar. Eso es horrible. El problema es cuando uno cambia de clima, ¿verdad? Se va dentro del carro y pone muy fuerte el aire. Cuando uno sale, eso molesta a veces y en Sí, gran manera. molesta. Sí, eso molesta, pero sí está haciendo un calor horrible. O sea, estaba viendo que afuera la camioneta mía tiene un medidor de temperatura y estaba marcando, o sea, normalmente anda marcando entre 75 y 80. Estaba marcando 96. O sea, es la temperatura ambiente que rodea al motor. Imagínense, entonces nos quemamos por completo ahí. Híjole, esto está terrible. Sí, está horrible. Jessica, bienvenida, Jessica. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, esta noche vamos a ver una particularidad de lo que hemos visto esta semana. Les mandaban por ahí el aviso que hay que completar lo de la plataforma porque mañana van a dosificar. Es un laboratorio muy sencillo. Se meten en la plataforma y hay que hacerlo, ¿verdad? Son preguntas muy, muy. Le van llevando a uno, ¿verdad? Le van llevando. Sobre esos contenidos, los mismos contenidos que vemos en la plataforma son los que estamos viendo acá, ¿verdad? A veces los ampliamos un poco más, pero son los mismos contenidos. Parte de eso es que vimos el día de ayer, ¿verdad? El simulador. Hoy vamos a ver un poco más sobre el desarrollo de lo que es el posicionamiento y la propuesta de valor. Ya lo vimos, pero no lo hemos visto claramente en parte de lo que es ya el desarrollo de puesta en práctica. ¿Cómo logro de repente el posicionamiento o una propuesta de valor ya en redes sociales? O ya en una estructura. No es que vamos a verlo cómo construirla. Vamos a conocerla para poder identificarla. Entonces, en esta noche vamos a ver eso. Es decir, para construirlo tendríamos que ir paso a paso, considerando cada uno. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí nos interesa que podamos tener claro que el posicionamiento y la propuesta de valor son llaves clave para poder, en este caso, desarrollar el marketing digital. De lo contrario, no podremos desarrollarlo. El marketing digital nos permite establecer puntos de llegada desde lo básico hasta, ya lo vimos, hasta lo estratégico. Si ustedes se recuerdan un poco, hemos visto que el marketing estratégico es un vistazo del pasado, es un análisis del presente para crear un proyectivo. Pasado, ¿verdad? Vemos qué es lo que hizo nuestra competencia, vemos lo que nosotros hicimos, presente, un espejo, ¿verdad? El buyer que se llama, y analizamos lo que estamos haciendo y lo que hace nuestra competencia para sacar un proyectivo de lo que nosotros haremos en el futuro. Y eso es fundamental. Es por eso que ahora necesitamos nuevamente colocar el fundamento, siempre, siempre es necesario. La parte de conocimiento, ¿verdad? Y la parte procedimental. La parte actitudinal, ¿verdad? Depende de nosotros. Y menciono estos tres elementos porque son los necesarios para construir aprendizaje, es decir, para crear una competencia en alguien. Lo actitudinal, lo procedimental y el conocimiento. Tres cosas que usted tiene que decir. Usted dice, sí, que me dé la herramienta. Pero si usted únicamente la revisa y no le pone empeño, no hay una actitud de autoexploración, autoconocimiento y autoformación, no sirve. Entonces, la actitud es lo primero. Lo procedimental, cómo se opera. Pero también la parte de conocimiento. Ahora, el topic que veremos ahora es el fundamento del conocimiento. En ello nos vamos a permitir establecer el desarrollo de esta marca, de este proceso de marketing estratégico que hemos estado viendo durante todo el proceso, nos permita
generar una estructura clara de propuesta de valor y posicionamiento. Propuesta de valor y posicionamiento. Eso es lo que de repente, a veces, y no a veces, sino que casi todas las veces hay que realizar con uno mismo. Usted se tiene que vender. Entonces tiene que tener una propuesta de valor. ¿Por qué le van a recordar a usted? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en dos momentos. Vamos a poner nuevamente la base del posicionamiento y la propuesta de valor. Y luego nos vamos a la herramienta a conocerla. A conocerla. Porque alguien me dirá, no, pero yo quiero ingresar. Sí, se la podemos dar, pero a conocerla. Para que podamos, en este caso, proporcionar ya un vistazo del horizonte. No hay cosa más agradable que ver el horizonte, ¿verdad? Ver el horizonte. Usted viaja, se da cuenta que en el caso de nuestros países, en este caso es muy montañoso, pero si se va por el lado de Madrid, ¿verdad? Baeza, Linares, usted puede ir 10, 12 horas y no ve ninguna montaña. Y ve a lo lejos el horizonte. Entonces, solo ve una línea, exactamente es lo que veremos ahora. Veremos la parte de conocimiento de una herramienta dentro del marketing digital, por no decir casi el corazón de lo que es el marketing digital. Pero para eso necesitamos tener el fundamento de posicionamiento y la propuesta de valor. Siempre al final de lo que su servidor, en este caso, les comparte, pasaremos lista, recordarles a los que están conectando, tienen que, en este caso, ingresar a su plataforma, realizar el laboratorio, porque mañana van a hacer el cotejo de sus notas, porque esas son parte de, al igual que la asistencia a clases. Al igual que tener su cámara encendida durante el proceso, son requisitos que pide, en este caso, INSAFOR. Y para eso nos interesa que usted pueda cumplir y pueda tener sin ningún problema el proceso. Indudablemente el aprendizaje es excepcional, pero también tener en este tiempo las acreditaciones sobre las formaciones son vitales, no necesarias, vitales. ¿Por qué? Ya se lo comentaba yo. Antes de la pandemia, nos pedían 2 años, que en 2 años pudiéramos haber, en este caso, acreditado, haber hecho un curso, habernos auxiliado de poder renovar nuestros conocimientos. Ahora, después de la pandemia, en este caso, piden 6 meses. Entonces, el que usted pueda tener una acreditación es determinante, por no decir apremiante, y no es una opción, sino que es imperativo para usted. Así que le invito a poder hacer, ingresar a la plataforma, hacer su laboratorio, acompañarme en estos 60 minutos que estaremos, ¿verdad? Ya menos de 60, y por supuesto, tener su cámara encendida. Hay una supervisión en este caso de INSAFOR y eso nos alegra. Déjeme entonces compartirle en este momento el fundamento y luego nos vamos en este caso a la herramienta. Cuando hablamos del fundamento, ya lo hemos tocado. No obstante, haremos en este caso lo que dirían los anglosajones, haremos un punch, ¿verdad? Es decir, pegaremos nuevamente en aquellas áreas donde las particularidades nos permiten establecer, ¿verdad? Sí. Si cumplen, Xiomara, eso se lo da, en este caso, INSAFOR. En este caso, esta capacitación está, porque Xiomara me pregunta, al finalizar el curso, ¿nos dará algún certificado que compruebe que hemos finalizado? Sí. Por eso es que pedimos, número uno, asistencia. Número dos, en este caso, que hagan las evaluaciones que están en la plataforma. Número tres, que su cámara esté encendida para que dé garantía al momento de hacer la supervisión de las grabaciones que usted ha estado en la clase. Entonces, eso téngalo por seguro, ¿verdad? Entonces, en esas tres direcciones, en este caso, debemos caminar para poder responderle ahí a nuestra colega. Posicionamiento y propuesta de valor. Si se recuerdan, hablábamos de Delta for You, ¿verdad? O sea, hablamos de la creación de una propuesta de valor y posicionamiento. ¿Qué es lo que usted ofrece? Pero ¿cómo es recordado? ¿Cómo se aloja?
¿Cómo es que en la mente de una persona puede quedar? Primero decíamos que la base era encontrar la necesidad. A ver, entre mujeres entre 20 y 30 años, vamos a construir rápidamente. ¿Qué necesidad podría tener una mujer entre 20 y 30 años? Tres necesidades, a ver. Cosméticos. Cosméticos, perfecto, una necesidad. Cabello. Vacuna. ¿Perdón? Productos para el cuidado del cabello. Productos para el cuidado del cabello, cosméticos, productos para el cabello. Ok. Una Ropa. tercera, ropa. Ayúdame con una cuarta, ropa. Está interesante, mire, necesidades. Vitaminas. ¿Mande? Vitaminas. 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 Sí. Es un segmento que le gusta la Zapatos. vitamina. ¿Mande? Sí. Zapatos. Zapatos, sí, cómo no, ¿verdad? Zapatos. Ay, le ayudo, sigo con esta mano, me alcanza todavía esta Incluyeme mano. las carteras entonces también. Carteras, ok, me alcanza esta mano, voy bien. Las carteras, por favor, no se te Carteras, carteras, olvide. carteras. Accesorios. Accesorios, ¿como cuáles? Collares, anillos, pulseras, reloj. Oh, ya me Colas, atosigo, ok. ganchos, diademas, Diadema, ajá, es las accesorio. Ok, uñas. además de eso, ok, vamos con octava necesidad. Skincare, cuidados para la piel. Mándeme. Skincare, cuidados para la piel. Ah, ok, sí, cuidado para la piel, perfecto. Productos en este caso. Noveno. Visitar al ginecólogo. Visita, en este caso médica, al ginecólogo. Perfecto. Y la décima. El Accesorio. gimnasio. Accesorio, dijeron. ¿Otra? Gimnasio. Gimnasio. Claro que sí. Claro que sí. Qué raro que no dijeron en este caso pareja, ¿verdad? ¿Verdad? Novio, esposo. Nadie dijo eso, ¿verdad? Salió No, sobrando no, eso. no. Eso no, ¿verdad? Venga, gimnasio es prioridad. Cartera es prioridad, zapato es necesidad, ¿qué más? Vitaminas es necesidad. Si algunas me dicen así, sí, que sí. Ok, tenemos la necesidad. Entonces, al descubrir esas necesidades, fácilmente podemos atacar nosotros. Delimitamos cuál es aquella que puede ser, por ejemplo, ahora hacíamos un ejercicio con alguien que quiere comenzar un emprendimiento. Y yo le ponía un ejercicio tan sencillo. Métete al Marketplace. Y mira quién vende al por mayor y haz una lista de 10 cosas que se conviertan como en lo que tú pudieras comprar. Entonces se metió y no alcanzaban 10 cosas, ¿verdad? Estaba ahí. Entonces las necesidades hay que clasificarlas. ¿Cuál es la más urgente y cuál es la más importante? Urgente e importante. La urgencia no puede esperar. La importancia es la jerarquía que tiene. Por ejemplo, a ver, dígame por favor, entre una cartera y los cosméticos, ¿cuál escogemos? Cosméticos, Cosmética. Ah, ok. Ya está tomada para la que van a tomar el emprendedurismo, cosméticos. Ok. Entre cosméticos, ojo con esto, entre cosméticos y el gimnasio, ¿cuál escogemos? cosméticos, Cosméticos. cosméticos, Ok, ya ve, ay, no, urgencia el e chin. urgencia e importancia. Estoy descubriendo, estoy aprendiendo, ¿verdad? Ya vi, este mercado es nuevo. Ok, ya vimos en este caso urgencia e importancia, delimitando, ¿verdad? La necesidad. Ahora, la personalización, es decir, cómo nosotros lo deseamos. Dígame tres cosas que ustedes desearían que cuando les vendan los cosméticos, esta venta tuviera tres cosas. Protector solar. I don't know, listen, repeat, please. ¿Cómo sería la venta? Que el producto sea de Protector. ¿El producto sea de calidad? ¿Oí yo? Sí, producto de calidad, sí. El segundo. que junto con el producto en este caso, con el maquillaje, venga un producto que sea para el cuidado o el retiro de maquillaje después de.
Valor agregado, bien dicho, Glenda, valor agregado. O sea, compro algo y me llevo otra cosa, valor agregado, perfecto. Un tercer elemento de personalización, es decir, algo que a usted le encantaría que a su persona, en este caso, fuera dirigido. El empaque, que donde venga sea llamativo o que no venga así por decirlo suelto, sino como en una cajita protegido. Ok, yo he visto eso, los empaques, cómo se utilizan luego para cuando usted sale. Yo veo algunas bolsas de algunos almacenes, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a hablar mal de la marca Zara, pero Zara en España no es la mejor marca. Es la marca, yo tenía unas compañeras que eran españolas y yo miraba que entraban a Zara a comprar y ellos metían, salían con las bolsas de Zara a la esquina y las metían en la bolsa de algo que se llama, allá se llama el almacén, Corte Inglés. Es el Simán, ¿verdad? Es el Simán de. Todos lo metían ahí y les dije, oye, ¿por qué hacen eso? No, porque van a decir que fuimos a comprar a Zara, pero es que Zara no es de calidad. Entonces ellos me explicaban que para ellos no era así. En un lugar diferente al de ellos, para nosotros tiene otra incidencia. Ok. ¿Qué quiere, cómo le gustaría a usted que en este caso recordar o qué es lo que a usted le gustaría recordar? En este caso, estamos con cosméticos. ¿Cómo le gustaría, tres cosas que le gustaría recordar del cosmético? A ver, ayúdeme. Y le voy a dar yo el primero. ¿Cuál sería el más importante? La forma en que viene la presentación, el precio, ¿sí? O la forma de envío. ¿Cuál será la más importante? La presentación del producto. La presentación del producto. ¿Alguien más que diga presentación del producto? Yo El siento que es otro. el precio. El precio. El precio, porque a veces la gente se va por el precio a otro lugar. O sea, no es tanto por el empaque, sino que es por el precio, que a veces eligen Precio. a otras tiendas también. Precio. Bueno, en mi caso es el acabado que deja en la piel. El acabado que Es. deja, sí. Ok, eso es lo que usted quiere recordar. El producto tendría que colocar eso en su proceso para que usted recuerde cómo es este producto. Esas partes hay que investigarlas, como lo estoy haciendo yo en este momento. A este cosmético tendría que ser una solución. ¿Qué es lo que soluciona en este caso el cosmético? Rápidamente, ¿qué podría solucionar? Acné, imperfecciones en la piel, Imperfecciones, arrugas, acné, arrugas, manchas, manchas. ¿Una más? nuestra presentación, alguna cicatriz también. Cicatriz, nuestra presentación. Ok, quiere decir que si el cosmético no cumple con estas que hemos dicho, no sería un producto solución. Y no tendría en este caso una creación de valor. Por lo mismo, no se quedaría en este caso en el recuerdo. Y la última, ¿qué cosas de la competencia en este caso debería yo de incluir? Dígame qué cosas usted ve. Mencióneme tres marcas de cosméticos, por favor. Eduque a este pobre ignorante sobre ese tema, por favor. Max Factor, Max Factor. Maybelline, Maybelline. Revlon, Revlon. Uy, se le trabó ahí el teléfono. Ok, de Max Factor, Revlon. ¿Y cuál era el otro, me dijeron? Max Factor, Revlon, Maybelline. Maybelline, ¿cuál es el mejor de los tres? ¿Cuál es el mejor de los tres? Ahí entramos en una disyuntiva porque cada línea tiene un producto que es más bueno que el otro y juntos se pueden complementar. Pero me acaba de contestar usted automáticamente los tres de la competencia. Significa que el producto que usted debería ofrecer debería tener esas tres particularidades, tanto de los productos internos como de la competencia. Y en eso se trata, en este caso, la creación del valor. Y, por supuesto, la ubicación de la idea en el pensamiento. Si yo tengo en un producto que yo, o una propuesta de producto, el valor de lo que tienen en determinado momento diferentes marcas, no la voy a olvidar. No la voy a olvidar. No la voy a olvidar.
Yo tengo un principio, ¿verdad? Y no es de orgullo ni nada, sino que en los hombres el zapato es mucho más caro, por lo menos lo entiendo yo, ¿verdad? En mi ignorancia, si no me corrige usted, en el de la mujer. Por ejemplo, le decía a alguien este día, porque me decía que va a comprar un par de zapatos, yo le decía, pero yo quiero comprar dos pares de zapatos, compra uno, un par de zapatos. Pero ese par de zapatos tiene que ser de calidad, durabilidad y debe ser muy versátil para que te puedas vestir con ellos. Y por supuesto, al final, la comodidad. Indudablemente, ese par de zapatos, estamos hablando que no rondará menos de 135 a $150. Si usted no quiere que un zapato de repente se moje y empiece a tener olores raros, entonces compre uno de 60 o de 50, ¿verdad? Conocimiento de hombre, ¿verdad? Ok, aguánteme ahí. Siento que ahorita siento la vibra que alguien me va a decir algo, pero aguánteme ahí. Habiendo dicho eso, déjeme ahora entonces presentarle la herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar nosotros ya en los medios una propuesta más clara, más precisa de lo que nosotros necesitamos? ¿Verdad? Y en determinado momento, ¿cómo lo podemos, en este caso, establecer? Un plan de marketing digital, en este caso, debe de contener un espacio indudablemente sobre redes sociales. Debe contener una construcción del buyer person, debe de contener el diseño de la estrategia, debe de contener un plan semanal y debe contener el contenido. Comencemos primero, redes sociales. Ustedes las ven. Hay que seleccionar cuáles son las redes sociales que nosotros vamos a utilizar más y colocarle nosotros, esto es una matriz. Muy, muy versátil, ¿verdad? Es una matriz universal que se utiliza en varias cosas. He tratado de ser lo más unificado, lo más básico, ¿verdad? Muy básico. ¿Cuál es? Entonces, coloco sobre eso. Podría colocar verdadero, verdadero, falso, 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 o le pongo una escaleta, en este caso, ya sea numérica o ya sea alfabética, y valoro cuál es el primero. Por ejemplo, hagamos un ejercicio rápidamente. De los que tengo acá, que no se han conectado todos, pues según estoy viendo. Por ejemplo, Xiomara, ¿cuál es la red favorita suya de todas las que están ahí? ¿Está Facebook, Twitter, LinkedIn, Business Está ahí. Network? ¿Snash? Me gusta Instagram, pero no está ahí, así que Facebook. Facebook, ok. Muy bien, veamos. Ariel, ¿cuál es la suya? De las que están ahí. Snapchat no está. Chuto. Con el hombro descubierto, me Ok. Cristina Alejandra, ¿cuál es de las que están ahí que usted ocuparía? Facebook. Facebook. Ok. Y la última persona que me puede colaborar podría ser, a ver, voluntaria, así levantando la mano. Yo. Ahí está. Ajá. ¿Cuál? Instagram. Instagram. Ok. De acuerdo a eso lo clasifico yo. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las redes que nosotros creemos que las personas que utilizarán los cosméticos utilizarían? En esa base empiezo a construir. Y cuando ya tengo claridad, ¿cuáles son aquellas que de repente me podrían dar como un vistazo directamente al proceso? Entonces ya construyo, es indispensable, el buyer person o el buyer persona. Entonces, sobre este buyer persona, miren, aquí hemos construido uno pequeño, ¿verdad? El nombre, Raúl Pérez, 30 años, ¿verdad? Porque tenía algunos problemas con los 30. ¿Dónde vive? Soyapango, ¿verdad? Por cierto, se han disparado las propiedades en Soyapango, ¿verdad? Estaba viendo yo por ahí unas propiedades, o sea, 80 a 120 mil. Oh, está así, ¿verdad? Estado civil, situación actual, intereses, red social favorita.
las aficiones, cuál es su mayor miedo, ¿verdad? No hacerse un hueco en el mercado digital y tener que dejar, en este caso, por ahí algunas cosas de fuera. Hemos colocado algunas cosas. ¿De qué presume? De ser valiente, de haber dejado su trabajo para iniciar como un independiente, sus deseos, sus aspiraciones, motivaciones, reconocimiento, ser popular, ganar un sitio. Y aquí vienen algunos elementos que a veces se nos olvida tenerlos presentes. ¿Qué espera de la marca? ¿Ganar tiempo en la gestión de redes, crecer en las redes sociales, hacer despegar su negocio? ¿Ok? Esa es la gente que como emprendedor nos podría interesar a nosotros para venderles. ¿Qué temas le interesan? ¿Trucos para ganar seguidores? A todos nos interesan trucos para... Hoy me decía alguien, ¿cuál es el truco para ganar seguidores? ¿Verdad? Depende de la red. ¿Verdad? Depende de la red. Ya la vamos a ver ahorita ahí. Les va a aparecer claramente algunas estrategias directas. ¿Por qué compraría? ¿Qué será lo que le motivaría a comprar? ¿Cuáles son las objeciones que usted tendría? Pero al final también habría que crear lo que acabamos de hacer. Una creación de valor y de posicionamiento. ¿Cuál va a ser la necesidad? ¿Cuál va a ser la personalización que tendrá? ¿Cómo es el remember? ¿Cuál es el producto solución? ¿Será la solución mi producto? ¿Cómo me veo con la competencia? Y ahora visualizo en este caso cuál sería la estrategia. Y acá es donde yo le decía a usted que es importante. Empiezo con la red de Facebook. Indudablemente acá tengo que establecer cuáles son los objetivos principales y el desarrollo de los objetivos. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuáles son los objetivos? Más adelante lo vamos a ver. Solo quiero que usted visualice el horizonte. Por ejemplo, Facebook. Yo necesito visualizarme, pero con un engage, con algo que jale a alguien en este caso. Puede ser vivencial, puede ser lo que ahora está muy de moda, que son los famosos flyers, ¿verdad? Yo se los decía a ustedes, flyers, ese que lanzan rápidamente y usted dice, ay, ¿cómo es la esposa? ¿Verdad? Ese es un flyers. ¿Cómo es la esposa de... ¿Cómo es J-Lo, verdad? Con su esposo, con Batman, ¿verdad? Entonces el engage rápidamente. Instagram. Ok, yo quiero lograr visibilización a través de una estrategia directamente de humanizar. Ok, ¿cómo humanizar? Una fotografía que pueda humanizar el proceso. Tengo un amigo que es fotógrafo, él tiene un perfecto claridad en el contenido, ¿verdad? Y él apuesta bastante con las mascotas, es increíble, ¿eh? Twitter, mire cómo cambia con Twitter. La visibilización hace un entrelace, un engagement con una fidelización. ¿Por qué? Porque el público es diferente. Porque el público es diferente. Y al final, en YouTube, podemos ocupar fidelización y visibilidad con la parte formativa. ¿Por qué? Dura más el contenido, tiene más la estructura, ¿verdad? Y se establece mucho más así. ¿Qué deberíamos de tener? Un plan semanal de cómo vamos a presentar los contenidos. En este momento nosotros estamos trabajando un plan semanal de algunos contenidos que se van a lanzar en una empresa de embutidos, creo que ayer se lo decía, y ya le pedí a la persona que haga un plan semanal de cuál sería el cliente objetivo, ¿verdad? ¿Cómo estaría distribuido? ¿Cuál sería el engage directamente? ¿Cómo estaría pautado? ¿Verdad? ¿Qué se establecería? ¿Y cómo generaría esta parte directa de posicionamiento y de esa generación de valor que debemos transmitir? ¿Por qué es tan importante esto, Marco? Bueno, porque eso me va a permitir a mí saber qué es lo que voy a hacer planificando. El problema del salvadoreño, número uno, es que no planifica. Ah, vamos a ir a la hora que yo tenga tiempo, lo voy a subir. No hay planificación.
Y por supuesto, cuando no hay planificación, entonces yo no sé ni a qué horas, ni qué elemento, en qué categoría voy en este caso a publicar. Debo de tener en este caso claramente cuáles son los contenidos, cuánto es el tiempo que dura, si voy a ocupar en este caso una estructura de extensión, ¿verdad? Es decir, de durabilidad, o voy a ocupar algo de espontaneidad directamente. ¿Qué sería? ¿Cómo lo clasifico el contenido dentro de lo que es la red? Ahora hay una tipificación claramente que se llama en este caso wallets. Usted lo ha visto. El wallet es la combinación. La misma publicación va para, en este caso, para las mismas, con diferentes enfoques, ¿verdad? De repente en algunos es mucho más corto, en algunos aparece como un Reels, en el otro aparece como parte de un video un poco más extenso. Entonces, pero ese wallet directamente está estacionado así. E indudablemente porque uno de los dueños tiene monopolio de tres o cuatro, ¿verdad? Entonces, aparece así. Si usted ve, entonces me diría, ¿qué me quiere decir usted con eso entonces, Marvin? Que yo debería tener, claro, redes sociales, las que voy a utilizar, tendría que tener construido el buyer person, tendría que tener claro qué tipo de estrategia voy a utilizar, tendría que saber cómo va a estar mi plan semanal y tendría que clasificar en duración contenidos. Y eso es, sinceramente, alguien me diría, pero eso es trabajo. Sí, pero el trabajo le da efectividad, eficiencia. Y lo que pasa es que nuestra cultura no está acostumbrada a desarrollarlo de esa manera. Aun cuando nosotros trabajábamos en la agencia, ¿verdad? Habían personas que no querían hacer un plan semanal. El brief de todo esto me da una idea de posibilidad de inversión, de presupuesto, me da una idea, en este caso, de posicionamiento, me da una idea de claridad de lo que estoy haciendo. Y si de repente las cosas en el río en el cual me he embarcado no están dando el resultado, pues claramente puedo dar un golpe de timón y cambiar la dirección. Esto no es, en este caso, pan de Dios. Así lo dejo, así queda. No, tengo que estarlo evaluando, porque depende cómo es. Hoy le mostraba a alguien, en este caso, el Instagram de su servidor, un personal que yo tengo, cómo había colocado un contenido en el cual había logrado 13.000 vistas, pero en el que estaba a la par había logrado únicamente 80. Me decía, ¿a qué se debe? Visibilización del algoritmo. No compro publicidad, arriba de los 10.000, le exigen a usted que tiene que tener un poco más de publicidad, ¿verdad? Hay un mensaje sugerido, pero eso es parte de la estructura que ocupan las redes, la visibilización. Entonces, a veces el algoritmo me invisibiliza frente a la gente que de repente me sigue. Esa es una de las cuentas. En la otra no pasa eso. Tenemos una cuenta de marca y en esa compramos publicidad. Tiene casi, casi un poco más de seguidores y en esa aumentas significativamente la visualización. Ciertamente usted me dirá, ah, porque compra pauta. No solamente por eso, sino porque el algoritmo me permite, en este caso, exhibirme frente a la gente que me sigue, pero también frente a la gente que es mi segmento específico. Ok. Hagamos un alto en este momento. Santo San Juan de las Casas. Veo algunos poquitos, ¿verdad? Esperaría que no les vaya a afectar en asistencia. Pero a ver, con los que estamos, pasemos asistencia, porque a mí me la exigen, ¿verdad? Me exigen la asistencia. Déjeme únicamente pasar asistencia acá y dígame usted qué cree que le puede ser útil de lo que hemos visto. Usted me dice, pero no lo vimos. Ya vamos a entrar a esa vitamina diaria de cómo empezar a armar el proceso de una plantilla claramente establecida. Analicet, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que de lo que mencionó, yo uso más lo que es el Instagram. Y sobre la herramienta que usted mencionó, es importante ya que ayuda, por lo que le entendí, ya que ayuda a planificar, tener constancia, siempre y cuando uno sea responsable.
en la actualización de los datos, ¿verdad? Porque uno debe irse actualizando y así debe actualizar también la plataforma, la que uno está usando. También es importante el tipo de gente, y el tipo de producto que nosotros vamos a lanzar. Siento que sí, el Instagram me quedaría. Ok, muy amable, Annalisa, le agradezco mucho. Andrea Gracias. Yulisa, ¿con qué se queda Andrea Yulisa? La vi conectada, Andrea. Muy bien, mi amigo Ariel Aguilar, ¿con qué se queda Ariel? Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con lo último. Bueno, con toda la planificación para las publicaciones, porque actualmente eso hago. Me toca ver todo el procedimiento y lo que dijo de la unión de una publicación se publica en todas las redes de diferentes formas: en Facebook y en Instagram, en Google, en LinkedIn y en Twitter, es el artículo en sí, solo la imagen con el texto dirigiendo el blog. Pero es el mismo, la misma información, pero de diferentes formas. Sí. Bien dicho, Ariel, bien dicho, y tiene toda la razón. Es así, excelente. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Excelente. Brenda Esmeralda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este día ha estado también muy interesante, pero veo que es bastante extenso. Espero que lo profundicemos un poquito más y veo sobre lo del plan de marketing, que veo que detrás de una empresa o una marca exitosa siempre hay una planificación, ¿verdad? Detrás del telón para tener éxito hay que planificar. Sí, la planificación es fundamental. Hay algo curioso que pasa en las empresas salvadoreñas. Cuando uno hace una pequeña auditoría, ellos sacan de la gaveta, sacan de un archivero el plan y no lo han ocupado. El plan es únicamente como algo que tienen como requisito y no se utiliza, ¿verdad? Sino que se hace, uno de ellos me dice, no, ya lo tenemos acá. El plan es para darle un seguimiento, ¿verdad? Y normalmente lo que de repente alguien entiende en un plan, en cualquiera de las áreas que haya, y aún en marketing digital es objetivo, meta y actividad, ¿verdad? Y le ponen un pequeño cronograma y eso es todo. No saben en determinado momento que eso es de los años 80, 70, y por supuesto ya en nuestra forma de verla, tiene que ser más estructurada, tiene que haber una herramienta. Por ejemplo, no lo mencioné, lo íbamos a mencionar más adelante, el tener un planificador en marketing digital le ahorra en este caso tiempo, en todos los sentidos, porque en este caso produce en un contenido, lo produce y como decía Ariel, podría ser en este caso masificado directamente. Nosotros estamos grabando en este momento un par de contenidos y claramente los hemos establecido para los días miércoles y jueves, en este caso la producción de los mismos. ¿Funciona mucho más? Sí, lo vamos a lanzar dentro de 2 semanas, pero ya están. En este caso, establecidos. Y eso es determinante. Excelente, Brenda, muy amable. Cristina Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con el tema de la planificación del contenido a publicar, debido a que muchas veces, bueno, me pasó una vez de que yo adquirí un producto porque la persona, la emprendedora, empezó a promocionar, compró como una promoción, ¿verdad? Para pues anunciar su página. Sin embargo, cuando entré a la página no había ningún producto. Solo lo que aparecía, solo la foto que había puesto para anunciarse, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante el planificar antes de comprar un anuncio, ¿verdad? Porque la persona entra para ver el producto, para conocerlo. Para ver qué es los beneficios, ¿verdad? O los costos, pero en este caso se había hecho lo opuesto.
Entonces, por eso creo que es bastante importante el planificar, ¿verdad? Para posteriormente invertir en promocionar el producto. Sí, tiene razón en este caso la colega. Y si hemos ingresado, ¿verdad? Lo que dice Cristina, a veces ingresamos a algunos una website o algunas redes sociales. Y la semana pasada ingresamos a una y pedíamos porque estábamos en la competencia, ¿verdad? Y curiosamente, de los 14 productos que tenía, 10 no los tenía, pero los publicitaban, ¿verdad? Entonces yo le digo al final a la persona con la que estábamos comunicándonos, dígame cuáles son los que tienen, pues porque le pregunté por 7. Entonces me dijo, estos 10 no los tenemos. Indudablemente pierde usted, por supuesto, una venta si está ofreciendo algo que no está visible o que no lo tiene disponible. Eso es indiscutible, ¿verdad? Eso es indiscutible. Douglas Armando Rosa, ¿con qué se queda? Buenas noches. También me quedo con la planificación, porque siento que así podemos enlistar, ¿verdad? Cierto grupo de actividades que podemos desarrollar basadas a un desarrollo específico, a un objetivo específico, dependiendo de la estrategia que tomemos Ok, con eso. tiene razón, y eso es cierto. Los planificadores nos permiten en determinado momento establecer marcos de relación, ¿verdad? Y por supuesto, situaciones diversas en donde se tienen, ¿verdad? José Ernesto Mezquita. Buenas noches, Lick. Buenas Perdón que vine noches. tarde. El tráfico me tomó y dejé Ok. el cable para el celular. Pero me incorporé en el tema de la planificación y hay algo bien interesante que usted mencionaba, que como cultura nos cuesta. Y yo creo que hay que ser disciplinado en esto para lograr un éxito, porque al final dice que la disciplina vence el talento. Podemos ser muy creativos, podemos tener el criterio, el análisis para entender las redes sociales, pero si no somos disciplinados para poder ejecutar el plan que tenemos, pues de nada va a servir y publicar a cualquier hora. Entender el público que tenemos y transformar el mensaje para que este sea adaptado para cada red social, porque no es la misma publicidad que voy a lanzar o mensaje a Twitter o a Instagram y a las diferentes redes sociales, porque el público cambia, ¿no? Y analizar lo que usted decía, que debemos de estar de una manera constante, porque somos seres humanos y cambiamos de gusto de un momento a otro, o quizás la otra promoción nos parece más atractiva, pero ha de ser por algún detalle, ¿no? Yo creo que me quedo con eso, Lick. Ser disciplinado, organizarnos y adaptar cada contenido para red social, entendiendo el target al cual éste llega. Gracias, gracias, y tiene mucha razón. Y solo quiero rescatar un poco lo que han estado diciendo ustedes, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de un planificador, ¿cómo es esto? Esto es un planificador que lo utilizan muchas empresas, es un básico, ¿verdad? Es un básico, el mejor es el que está en línea, ¿verdad? El que se vende en línea, el que este se le conoce, ciertamente es un plan, pero esto es un planificador, ¿verdad? He tratado de tomar el no el que está en línea, ¿verdad? Sino el que es el básico, donde seleccionamos las redes, donde construimos, en este caso, el buyer person, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a dar una posibilidad de entender. Si conocemos a quién vendemos, es probable que de repente tengamos eso, ¿verdad? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo recién ingresaba a la universidad, yo tenía una novia. Y quería en este caso a ella deslumbrarla. Y se me ocurre comprar un arreglo de una flor que se me va el nombre. Díganme, a ver, los que son especialistas en flores, de esas caras, ¿se me va el nombre? Orquídea, Una orquídea. Orquídea. girasoles, rosas, claveles. Este sujeto conocedor compró un arreglo de orquídeas. En aquel momento oscilaba, en este caso, el arreglo, imagínense, en aquel momento, hace muchos años, entre 90 y casi $100. Y este pobre individuo hizo lo que pudo, recogió la plata, lo compró, y cuando se lo voy a dejar, me dijo, ay, gracias, pero ponerlo por ahí. Qué lástima, a mí no me gustan las flores.
y los $90, recuerdo hasta este día que se quedaron ahí, ¿verdad? Me imagino que la mamá de ella haber agarrado la orquídea. Entonces, nunca más me mencionó el regalo ni nada por el estilo. Sí, le agradaban otras cosas. El problema mío es que yo no había conocido. No, nunca establecí un buyer persona, qué es lo que de repente la persona va a necesitar, va a querer, qué es lo que compraría, qué es lo que le interesaría, cuál podría ser las objeciones, ¿verdad? Y usted sabe muchas veces que hay esa respuesta, ¿verdad? A mí que me regalen mejor la plata, me dijo alguien, y no que me regalen flores, o que me regalen mejor maquillaje, ¿verdad? Estaría acá con las necesidades, ¿verdad? En vez, en lugar de flores, no sé, ¿verdad? No sé, no sé. Me estoy poniendo así un poco Grinch, ¿verdad? Porque todavía me siento, en este caso, dañado por esa, por eso que se me hizo hace tiempo, ¿verdad? Lick, perdón, Sí, se lo marcó. creo que nosotros debemos de hacer uno para nuestras parejas, definitivamente. Vea que sí, hay que hacer uno, no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo para poderlo hacer. Usted ha dicho la verdad, sí, porque imagínese hace cuántos años fue eso, yo todavía lo recuerdo, y me duele más los $90. Imagínese, me duelen los $90. Y hay que hacer uno para sí. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un engage directamente, así como en Facebook, como en Instagram, ¿verdad? Humanizar, ¿verdad? Que yo era alguien romántico, ¿verdad? O para que haya una fidelización, ¿verdad? De la relación, así como en Twitter hay un engage o algo. Nada, me dijo que era de las personas que se le secaban, no sé si aquí habrán personas que se le secan las flores, ¿verdad? Entonces necesitan una parte como en YouTube, una parte de formación, ¿verdad? Una parte de fidelización, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y indudablemente un plan semanal, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y al final, el descript directamente de todo lo que es lo que vamos a publicar. Eso en determinado momento, recordarlo para los que se acaban de conectar, es indiscutible y es determinante para poderlo desarrollar. Catherine Abigail Ponce, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Pues con respecto a lo de las redes sociales, a aprender a identificar lo que se va a publicar, me llamaba la atención cuando decía que preferimos las mujeres, ¿verdad? Muchas veces si sí, el maquillaje o el ejercicio, ambas cosas son importantes. Lo único que aprender a identificarlo, ¿verdad? ¿Y Por lo usted qué menos el prefiere? maquillaje. ¿Maquillaje o ejercicio? Siendo honesta. Maquillaje ya a mis 30 años, ya tapar esas ojeras Está bien, está bien, está bien. que... Pero también el ejercicio por la salud, ¿verdad? Okay. Entonces, bien interesante eso, aprender a identificarlo. De ahí, con respecto a la planificación, nos enseña a educarnos a nosotros mismos. Al principio quizás cuesta, pero ya con ser constantes. Siento que eso ya se vuelve una rutina y hace que todo se vuelva más fácil. Y es así. Solamente. Y es así. Gracias, Catherine. Es así. Ya lo decía nuestro amigo, la disciplina vencerá siempre el talento. Eso es así. Eso es así, ¿verdad? Y eso es importante. Catherine Vanessa Argueta Brito. ¿Por ahí la vi? ¿Se nos desconectó? Bueno. María Fernanda. ¿Con qué se queda usted? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me quedo con lo del plan semanal, porque sí, yo lo he utilizado en el trabajo. Creo que es una buena herramienta, ya que nos ahorra, creo que bastante tiempo y es efectivo, porque fíjate que, o sea, se puede programar todo en una hora, toda la publicación en una hora se programa para la semana, ¿verdad? Entonces siento que también ahí nos ahorramos tiempo, tanto nosotros, y pues sabemos que a las 8 de la mañana va a publicar siempre todos los días sin falta. Algunas veces podemos tener problemas así de que no, se va el internet, se va la luz, nos robaron el teléfono, qué sé yo. Entonces, pero ya sabemos que de parte de Facebook o alguna cuenta que ya esté planificado, o sea, sí, siempre se va a dar la publicación, ¿ve? Entonces creo que eso también es una herramienta bien importante
tomarla en cuenta cuando nosotros tenemos un negocio, ya sea también el trabajo, un emprendimiento. Y tiene razón, ¿verdad? El planificador es el que es el dominante que nos va a permitir desarrollar un proceso sistemático, claramente. Excelente aporte, María Fernanda. Nancy Liliana, Joan Mina. No la vi por ahí, ¿o sí? Creo que no está, ¿verdad? Ok. Rosa María Villalta. Creo que tampoco no la he visto. Ah. Creo que se han puesto de acuerdo para ir a la playa hoy que llueve. Sandra Carolina Medrano. Buenas noches. Buenas noches. Me quedo de aprendizaje muchas cosas. Y veo cuán importante es el plan semanal. Eso de seguir una planificación, de hacer una planificación efectiva, pero lo importante es no solo hacerla, sino que tener esa constancia y la disciplina de poder llevar esas cosas para poder llegar a tener éxito. Porque si nos desmotivamos, ya dejamos atrás. Y como decía usted, empresas tienen engavetado el plan. Entonces, al final invertimos tiempo creándolo y no le vamos a dar el uso que debería de tener. Y es así. Y tiene mucha razón. Es así. Y lastimosamente es así. Sonia Elizabeth Hernández, por ahí la vi conectada, pero creo que es Sonia. Déjeme ver. No. Se nos desconectó, ¿verdad? Ok. Wendy Beatriz. Creo que tampoco está, me pareció haberla visto, pero no. Ok. No está acá. Asistencia acá. Y Xiomara sí, ¿verdad? Xiomara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues me pareció bastante importante lo de la planificación y creo que es para todo, incluso para aplicarlo en nuestras vidas personales, laborales, en todo. Pero pues ya para un emprendimiento creo que es bastante importante porque si se hace semanal, se puede ir como viendo, sacando un análisis qué tanta venta se está haciendo o estamos teniendo con lo que estamos haciendo. Entonces, al finalizar la semana se puede ir analizando como que qué cosa debo de cambiar. Siento que más que todo es quizás para ir innovando el negocio, digamos, para poder ir mejorando. Entonces, me parece buena idea que se haga semanalmente para ir viendo cambios y mejorar esto, o seguir, si está haciendo bien esto, seguir con eso e ir haciendo cambios. Tiene razón, Xiomara. Es decir, ese es crucial. Glenda Rosibel López. Buenas noches. Buenas noches. Me he dejado olvidada. No, lo que pasa es que acá me aparecía en este caso, me aparecía en este momento ocupada. Son mentiras. No, aquí la teníamos, Glenda. Bueno, en lo personal me quedo tanto con la planificación a seguir, que no si tiene que estar engavetado toda la vida, sino que tiene que ser de un seguimiento diario y de una actualización semanal. Pero también me quedo con las redes sociales a publicar y qué tipo de publicación generar. Tanto como en la red social Facebook, se puede hacer como un post un poco más largo, agregar fotos, agregar videos, como en otro tipo de red social, incluso conseguir alianza con influencers, que ellos mismos le den el realce al producto, para poder así tener como una segunda opinión o poder hacer, ¿cómo decirlo? Como darle otra vista al producto para que sea más agradable o sea más llamativo para las personas.
Sí, tiene toda la razón, porque parte de lo que es el brief que debemos manejar, creo que Ariel lo decía un poco, depende, aun cuando se publican en diferentes plataformas, pero las mismas publicaciones tienen en este caso un espíritu diferente, aun cuando el contenido es el mismo. Durabilidad, visualización, ¿verdad? En este caso con Juan de Montreal, hoy estábamos hablando. Ellos tienen, en este caso, se ha metido completamente de hace unos meses en Facebook, él, y claramente publica, en este caso, lo mismo que está con TikTok, lo publica. No obstante, en Facebook, él le ha dado el wallet diferente, que es la duración, en este caso, del video. Mucho más, lo permite la plataforma, es un público totalmente diferente, ¿verdad? Estábamos con él analizando. Dos en vivos que hace alguien que es un cantante a quien conocemos y cómo de repente él teniendo más seguidores en Instagram tiene en este caso en los en vivos tiene en este caso la tercera parte de lo que tiene en TikTok y TikTok no tiene ni siquiera 6 meses de haberlo abierto y tiene una tendencia increíble. Le estoy hablando, por ejemplo, tiene 800 en Instagram cuando está en vivo en el concierto ahí que él lo está transmitiendo. En TikTok tiene alrededor de 4.000. O sea, es increíble. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque probablemente alguien me decía, es lo que está en boga, es lo que está en proyectivo. Y por eso, pero hay que saber qué tipo de público es, ¿verdad? Hay que saber qué tipo de público es. También en este caso en Facebook. Yo tengo, en este caso, claramente el referencial, el tipo de público que está en Facebook, ¿verdad? A quién lo hace. Si le digo a un chico de 19 años, me va a decir, lo ocupo para ver memes, lo ocupo para ver tiene alguna otra utilidad diferente, probablemente al que nosotros estamos estableciendo y al que nosotros estamos, en este caso, dirigiendo. Y es por eso que se vuelve crucial el posicionamiento. Termino con estas tres cosas que yo quiero que usted se lleve y que durante todo el tiempo que este servidor ha trabajado en la parte digital, pues nos ha ayudado, por ejemplo, en las dos empresas que estamos trabajando en este momento, en ese marco de ellos, es lo primero es que hay que saber en qué red vamos a publicar, quiénes son, en este caso, nuestro buyer persona, qué redes ocupa, qué redes ocupa. Por ejemplo, los embutidos, ¿a quién le puede interesar los embutidos? Hay que construirlo. Ya lo decía José ahí, pues indudablemente esto es transversal para todo, ¿verdad? Para todo. Por ejemplo, el tipo de trabajo que a usted le gustaría, construya usted un buyer persona de cómo podría ser los jefes que usted tendría. Antes de tener esto que ahora yo manejo en mi mano, yo tuve jefes increíbles, gente que de repente tenía una señora que era en las 7 de la noche, había entrado a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la noche le digo, ya me retiro. ¿Y por qué? Si la noche está temprana, vamos a seguir trabajando. O sea, la señora no sabía lo que era un principio elemental. Usted me dice, no, sí, claro. Y se lo digo con nombre y apellido de Naciones Unidas, ¿verdad? Yo fui Communication Officer de Naciones Unidas. Y ellos no tienen hora de entrada, pero no hora de salida, ¿verdad? Entonces, de repente hay que construir ese buyer persona, porque nos va a permitir saber qué cosas son las que a nosotros deberíamos apuntarle directamente. Lo segundo que en determinado momento yo establezco es que deberíamos nosotros tener la fragua de qué tipo de contenido necesitamos. El valor, ¿verdad? Directamente que le estamos proporcionando. Y el último, no sin antes, es el planificativo. Si no planificamos, por ejemplo, usted debería tener planificado ya qué es lo que va a hacer el fin de semana. Usted me dice, no, yo lo tengo aquí en la mente. Sí, pero tendría que tenerlo usted o en su teléfono. Yo no soy mucho de papel, yo soy bastante de algo electrónico, me funciona mucho más, lo ando, me recuerda, o sea, tengo un planificador, y en este caso soy mucho más, pero usted debería saber qué es lo que va a hacer el sábado. Ay, amanecer durmiendo, perfecto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo es en el trabajo, lo mismo es en el área digital. Recuerde, y con esto termino, lo que usted hace en la parte digital queda una huella, y esa huella no se puede borrar. Aunque usted elimine el Twitter, ya hubo una captura, ¿verdad? Para los que trabajan eso, saben que hay una huella digital y eso no se puede eliminar, ¿verdad? No se puede eliminar. Hay un amigo que me dijo,
mira, quita la foto, ya tienen capturas, ya de repente están registradas en algunas partes y no se puede. Qué gusto saludarles. Este instrumento que ahora vimos, lo vamos a profundizar con uno que es el envolvente, directamente, ese es el básico, uno que es el envolvente, y vamos a diseñar claramente lo que es una estrategia para marketing digital. Vamos a ocupar algo que se llama Tracking Plus, que ha evolucionado, es un Tracking Plus Pro, comenzó como Tracking Plus, y Tracking Plus, este Tracking Plus nació en 2015, y ahora, en este caso, para el área digital, se llama Tracking Plus Pro. Lo veremos de cómo construir una estrategia y cómo esta estrategia, en este caso, responde a una técnica y cómo esta técnica tenemos que, en este caso, basarla sobre táctica directamente dentro del marketing digital. Por favor, recordarles que hay que entrar a la plataforma, hacer el laboratorio y recordarles, como me preguntaba una de las colegas al inicio, si van a tener derecho a su carnet y todo, a su certificación del curso cuando terminemos, ¿verdad? Pues sí, pero ahí están los tres requisitos, ¿verdad? La asistencia es una, en este caso la segunda es los 60 minutos que dura la clase y por supuesto la supervisión que nos pasan a través de las cámaras. No obstante, después de todo eso, un honor y un privilegio estar con ustedes. Gracias, ¿verdad? Se nos hace corto el tiempo de una hora, ¿verdad? Porque son ahorita las 9 en punto, pero es un honor para mí siempre estar con ustedes. Les mando un abrazo, ¿verdad? Que descansen, que coman rico. Y por supuesto, ¿verdad? Hay que ser un buyer persona, ¿verdad? De las parejas, ¿verdad? Para aquellos que la tienen, ¿verdad? Por sugerencia de José ahí, ¿verdad? Para que sepan qué cosas comprar. Que no les pase como un individuo que compró algo de $90 y hasta este día se borró esa flor, ¿verdad? Así que un abrazo, mis queridos colegas y amigos, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Mañana les van a pasar las notas, por favor. Métase en este momento, si puede, hacer el laboratorio. Está bien sencillo, ¿verdad? Un gusto, ¿verdad? Un abrazo enorme. Gracias por estar acá. Feliz noche, bendiciones, feliz fin de semana. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí.